canciones que nos han acompañado en nuestro día a día. Voy a salir a caminar solito. Por eso queremos seguir siendo la compañía y el mejor lugar para todos ustedes. Manteniéndonos como la verdadera alternativa de la radio y siendo la mejor opción en el dial. 20 años al aire. Nos besamos bailando. La verdadera alternativa de la radio. La UD 90.4 FM Estéreo. La verdadera alternativa de la radio. Estás donde debes estar. Desde el centro de Bogotá transmite La UD 90.4 FM Estéreo HJUD, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 20 años como la verdadera alternativa de la radio. Dame tu cariño, deja ya los celos, te estaba buscando, tú eres algo nuevo pa' mí. Dame tu cariño, deja ya los celos, te estaba buscando, tú eres algo nuevo pa' mí. Pienso en el comienzo, todo estaba intenso, yeah. Los tiempos violentos suelen ser más lentos, no sé por qué, pero aquí estoy contigo hoy día pa' que nuestras almas rían. Ya pasaron mucha mierda, deja que se engrían, las cosas no se enfrían, porque tú eres un verano que se queda todo el año, no me quema y siempre brilla. Imagínate que esto no vaya a acabar, estoy acostumbrado a soñar y no parar. Déjame ser así, así aquí llegué, hey, pocos creían en mí. Los que no, ¿dónde están? Los que no, yo no sé. Déjame ser así, así aquí llegué, pocos creían en mí. Y los que no, ¿dónde están? Los que no, yo no sé. Dame tu cariño, deja ya los celos, te estaba buscando. Tú eres algo nuevo pa' mí. Dame tu cariño, deja ya los celos, te estaba buscando. Tú eres algo nuevo pa' mí. Quiero tu cariño, no tolero los celos. Floto en tu oasis, siento que vuelo. Te arreglas el pelo, fumo caramelo. Yo carita loco, tu carita de modelo. Y así nos vamos conociendo, mamita, así tranquilo vamos viendo cómo fluye, cómo te sientes. Mas si no pruebas, seguro que te arrepientes. Un flaquito así, con este movimiento, no encuentras por ahí, seguro no te miento. Por si quieres un flowcito diferente, quemar mucho y conversar inteligente. Y no tengo mucho más para ofrecerte. Quiero besarte, quiero conocerte. Si te parece, vuelo para verte. Que tal esté con suerte y en tu cama despierte, mai. Déjame ser así, así aquí llegué, pocos creían en mí. Los que no, ¿dónde están? Los que no, yo no sé. Déjame ser así, así aquí llegué, pocos creían en mí. Y los que no, ¿dónde están? Los que no, yo no sé. Dame tu cariño, deja ya los celos, te estaba buscando, tú eres algo nuevo pa' mí. Dame tu cariño, deja ya los celos, te estaba buscando, tú eres algo nuevo pa' mí. Arturo Salazar Salinas, también conocido como Aco, nos acompaña. Aco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar conversando con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Qué tal esos números que tienes?
Esta canción, recién salidita, está Sí. ya casi que por las 100.000 reproducciones en YouTube del Sí, video, correcto, ¿no? Del video. correcto, correcto. Estamos Estoy bien. viendo acá, estoy viendo el Spotify, increíble. Bueno, tengo acá, tenía ya 40 y pico días pegado con ella y despegando, pero hay más música, más de 347 mil oyentes mensuales. Esto es una locura, Aco. Sí, bueno, es increíble, en verdad. Y sobre todo pensar de que hay gente que me escucha de diferentes lugares del mundo, ¿no? No solo Perú, que es mi patria, sino también Colombia. Tengo mucha gente en México también que me apoya bastante. Y bueno, me siento súper agradecido de cada persona que está ahí atrás del proyecto, ¿no? Está radicado en Perú. Estoy ahorita en Lima, Perú, sí, acá, este es mi país, pero estoy yéndome para México a finales de noviembre y voy a pasar una buena temporada por allá también trabajando. Eso te quería preguntar porque alguna vez hablando con Héctor de Aterciopelados me decía, hombre, si tuviera, no sé, 15 años menos y no tuviera familia, yo estuviera viviendo en México, que es, digamos, como la gran plataforma para Latinoamérica, ¿no? Está buenísima. Yo he ido ya 2 veces a México a cantar por allá y cada vez que voy me siento como bastante impresionado de todo el movimiento cultural, musical que hay por allá. Muchas posibilidades de hacer muchas cosas, mucha gente ahí lista para ir a los conciertos en diferentes partes de México, además, porque tú vas a México y puedes cantar en... O sea, yo las veces que he ido he cantado como en 6 ciudades diferentes, entonces es... Hay muchas posibilidades, hay muchos artistas que están creciendo bastante, hay mucha música buena. La gente, yo siento que la gente ahí aprecia mucho la buena música, así que con todas las conexiones que ya ha generado, para mí es un buen momento para dar ese paso, ¿no? Y tener ese atrevimiento de pasarme una temporada larga ya, a ver cómo van las cosas. Y sí, estoy emocionado por irme también. Nada, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Y abres más puertas para Perú, ¿no? Que eso también es bien importante. Sí, bueno, es parte de la idea también. De hecho, ahorita tengo unos amigos, colegas de un grupo que se llama M2H, que son de acá de Lima, Perú también, que también han trabajado con Nampa Básico, dicho sea de paso, y también están por allá en México. Voy a estar con ellos allá y bueno, no, digamos que no soy el primero que está haciendo esto, pero me hace sentir muy contento de poder hacerlo acompañado de amigos músicos con los que hemos crecido a la par en esto de la música, ¿no? Acola, te saludo Hola. desde el estudio. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. Bueno, te quiero preguntar por el ser independiente. Tenemos muchas referencias acá en Colombia de artistas independientes y siempre nos cuentan que es un camino muy difícil. Cuéntanos tú, ¿cómo es ser artista independiente en Perú? Definitivamente no es un camino fácil, te estaría mintiendo si te digo que es fácil, sin embargo, es un camino viable. Yo creo que es más viable que en cualquier otro momento, no sé, que de repente en la historia de la música. Ahorita estamos en un punto en el que el internet y las redes sociales son herramientas muy, muy potentes para nosotros. Y estas cosas que yo les cuento, ¿no? De poder haber hecho ya 2 giras a México. Es increíble y no, yo no hubiese podido haber logrado eso, por ejemplo, si no hubiese tenido a mi disposición las plataformas digitales, las redes sociales mediante las cuales me comunico con gente de diferentes países. Así que, por supuesto que requiere mucho trabajo, requiere mucha paciencia, pero yo tengo ya algunos años haciendo esto, ya casi 10 años, y pues la paciencia y el trabajo me ha permitido disfrutar de un momento como este, en el que estoy, que realmente estoy empezando a ver los frutos del trabajo de tanta constancia y, como te decía, tanta paciencia que he tenido, pero es una ventana que está abierta. O sea, es posible ahorita hacer una carrera de manera independiente y se puede lograr. O sea, es perfectamente lograble. Hola, Aco, cordial saludo también aquí desde estudio. Y Dale. tengo 2 preguntas en una. Para destacar, Sí. la primera, la gastronomía peruana es supremamente deliciosa y aquí en la capital del Me país, uno. aquí en la capital del país son muchísimos los puntos de venta de comida peruana. Y Así. segundo, ¿cómo define su música? ¿Bajo qué criterio? ¿Urbano, hip hop? ¿Cómo define su música?
la música que usted le presenta desde Perú para el mundo entero? Mira, yo creo que una de las cosas que más estoy empecinado en lograr con mi música es que no esté necesariamente encerrada dentro de un género musical, que sea música que no necesariamente puedas catalogar fácilmente, y pues yo más bien lo trato de ver como que tengo influencias de diferentes géneros musicales. Evidentemente lo del hip hop y lo del rap está bastante presente en mi música porque con eso he empezado y con eso empecé en mi carrera, ¿no? Pero hay muchos otros géneros musicales como el reggae, que de repente está más presente en este último estreno con Nampa, el R&B, el soul, el jazz, son todos géneros musicales que me alimentan y que los he escuchado desde hace muchos años y que están presentes en mi música y eso, ¿no? Yo prefiero que mi música suene a mí más que a un género musical en particular, y me divierte mucho estar moviéndome dentro de estos géneros musicales. Para mí es más rico y creo que para mi público también. Y por la otra pregunta, la comida peruana es de lo que más voy a extrañar probablemente cuando me vaya de viaje, para ser honesto. ¿Ya ha disfrutado de la comida colombiana? De verdad que no he tenido oportunidad todavía de viajar a Colombia ni de falta probar de confianza, su comida, así que también ando ansioso por eso. Falta de confianza, dice aquí Paulita, falta de confianza. Cuente con la invitación, cuando usted llegue aquí a la capital colombiana, Paulita lo va a invitar a una deliciosa comida colombiana. Precisamente estábamos hablando. Claro, por favor. Yo también me pego, comemos. ¿Todos? Sí, no, tamal, ajiaco, frijoles. Sí, no, la gastronomía colombiana es deliciosísima, Aco. Eso se lo recomendamos desde ya. Genial, sí, genial. Más o menos de Paula. Esperaré impaciente por esa comedia colombiana. Sí. Aco, pues a mí la canción me encantó y bueno, hice algo bien porque escuché, bueno, la canción y después vi el video, porque me pasa lo mismo que Andrés, cuando veo el video y la canción al mismo tiempo, a veces me concentro más en el video que en lo que dice la canción. Este video, aunque es sencillo, logra captar la canción por los colores, ¿no? Por lo que pasa en el fondo. Quiero que nos cuentes un poquito sobre la grabación de este. Mira, ahora nos hemos acostumbrado un poco a resolver de manera práctica el tema de los videos porque estamos distanciados, pues, ¿no? O sea, Nampa estaba en Colombia, yo estaba acá en Lima, y hubo un intento de viajar para allá, no se pudo concretar lamentablemente, así que hemos resuelto esto a distancia. Hay algo que se llama pantalla croma, que es estas pantallas verdes en las cuales en postproducción uno puede reemplazar todo lo verde por lo que sea. Entonces eso nos dio cierta libertad también a nivel creativo de proponer cosas quizás un poco más surrealistas y que más que otra cosa tratar de generar una sensación en la persona que esté viendo el videoclip, ¿no? Así que esto ha sido más que nada, lo hemos dejado en manos de Rodrigo Dulanto, que ha sido el director de este video, y ha sido básicamente jugar con formas y jugar con nuestra interpretación de la canción, ¿no? Yo creo que ha hecho un muy buen trabajo y como dices, siento que el video acompaña muy bien las sensaciones que generan la canción, ¿no? Así que yo estoy súper contento con el resultado del video también. No, y son unos monstruos ustedes. O sea, ver a Nampa bailando con el movimiento del flaquito es una maravilla. Y verte ahí al frente de la cámara, ¡ey! Exacto. No, se les nota la experiencia. Me gusta mucho el claro oscuro que se ve en el video. Se ve muy bien. Sí, quedó muy bien. De verdad que estamos muy contentos. Ha sido, en verdad, en gran parte la creatividad de Rodrigo, ¿no? Porque él tenía nos tenía a nosotros interpretando, pero todo lo demás, en verdad, salió de su mente, y contentos, ¿no? Contentos de poder haber logrado algo tan chévere estando a distancia. Creo que es un reto, ¿no? Sí, muy bien. Felicitaciones por el video, por la canción. Y quisiera saber un poco cómo se vio. Es decir, cómo llegas a Nampa Básica, a Nampa Básico para trabajar con él, pero sobre todo la creación de la canción. ¿Cómo fue ese proceso de composición donde están los dos? Que tengo esta letra, tú que le agregas. Háblanos de esa experiencia, por favor. Claro, mira, yo, Nampa es un artista que totalmente, para serte completamente honesto, yo lo escucho regularmente, o sea, es un artista que está en mis listas de reproducción.
Tuve la suerte de conocerlo personalmente cuando vino a Lima. No estoy seguro si fue, ya ahora los años se pasan tan rápido desde la pandemia que es difícil saber cuándo fue, pero creo que fue en el 2019 que vino, y tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con él. De hecho, por ahí canté alguna canción con el grupo que le abrió, que fue justamente M2H, y luego también hemos coincidido en México alguna vez con AMPA, nos hemos encontrado en Ciudad de México y ya nos conocíamos, él conocía mi música, yo, como les cuento, conocía también su música, y pues sí, hay una admiración de mi parte que se la dejé saber, y felizmente ahora se dio la oportunidad de que colaboremos juntos, y pues yo le propuse, digamos, esta canción que tenía armada ya a medias, y yo sentía que esta canción que tiene esta influencia reggae era una buena opción para colaborar juntos, porque creo que él también tiene esa onda reggae en muchas canciones suyas, y yo también la tengo. Yo he escuchado mucho reggae, sobre todo cuando estaba en la universidad, ¿no? Y nada, fue cuestión, creo, de tratar de visualizar en qué tipo de canción podríamos coincidir los dos y podríamos desarrollarnos los dos de una manera súper natural. Entonces, el proceso ha sido, bueno, a distancia, como les contaba, y ha sido proponerle esta canción que yo le tenía mucha fe, y creo que él le encantó y le dio nomás, escribió su parte y la canción se volvió más rica de lo que ya era, ¿no? Y ha sido como un proceso bastante natural en realidad. Ahora en Spotify hay una categoría, bueno, ahora no, hace algún tiempo, Artista Radar, pero me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que significa, y sobre todo pues para ustedes que hacen parte de esta categoría en Spotify. Claro, el programa de Artista Radar de Spotify es una manera muy chévere como de impulsar a través de esta plataforma a artistas emergentes, ¿no? Yo tuve esta maravillosa llamada que en plena cuarentena del año pasado se comunicaron conmigo y me dijeron que me habían elegido como Artista Radar. A partir de ahí, en verdad, el impulso que me ha dado Spotify ha sido súper importante. Yo creo que esto de Artista Radar logró que muchas miradas vengan hacia mi proyecto, miradas de internacionales sobre todo, y sí, creo que me ha dado un nivel de exposición nuevo, y me ha ayudado muchísimo, en verdad. Y bueno, creo que Nampa también fue Artista Radar incluso antes que yo, así que ha sido una de esas ocasiones en las que dos Artistas Radar se han unido, y creo que eso está chévere también. Muy chévere, muy chévere. Paula te preguntó por lo difícil que es el mundo independiente. Yo recuerdo que antes, cuando los sellos discográficos eran potentes, aquí comenzaron a hablar que en Perú ya no había, ya se acabaron los sellos, y nosotros, uy, terrible, ¿qué va a pasar? Pues aquí tampoco, o sea, aquí ya poco a poco se fueron desapareciendo. Aco, y te quiero comentar que desde que desaparecieron los sellos, conocemos más artistas de Perú. Estás tú, Aco, Alejandro y María Laura, que suenan constantemente. Olaya Sound System, acá hemos puesto a Chuchupe, y seguramente se nos quedarán muchos más. Oiga, esto de la independencia, que veíamos con mucho miedo, con mucho temor, era como el temor de los sellos discográficos, no de los artistas. ¿Tú cómo ves ese proceso, lo que sucedió? Yo, en realidad, de los sellos discográficos nunca he sabido demasiado. Yo tengo, como les contaba, ¿no?, ya 10 años casi de carrera, y de los sellos discográficos nunca me enteré demasiado, porque probablemente por su ausencia por acá. ¿Sí? Pero bueno, o sea, tal como lo dices, ¿no? Quizás se saca lo bueno de lo malo, ¿no? Y esta independencia que hemos tenido, tantos artistas que he mencionado y muchos más, nos han hecho quizás trabajar más fuerte, y bueno, yo estoy agradecido, porque yo me he manejado solo muchos años, ¿no? Recién tengo un equipo de trabajo hace un año y medio, 2 años, pero yo ya sé más o menos cómo funciona mi proyecto al 100% en todos los aspectos, lo cual me creo que me ha ayudado mucho, y creo que me ha terminado dando mucho a mi favor. Y como te digo, ¿no?, el camino de la independencia en la música,
definitivamente no es el camino más rápido, pero es un camino muy bonito en el cual uno también tiene total control creativo sobre lo que hace. Y también yo creo que lo que se construye con paciencia y paso a paso también es mucho más difícil de que se desinfle, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido, yo estoy agradecido con cómo se ha dado mi carrera y estoy agradecido de aún mantenerme como un artista independiente, ¿no? Y es un momento bonito en la música peruana independiente. O sea, esos proyectos que tú mencionas me parecen proyectos geniales y hay mucho más que están saliendo, ¿no? Y me parece genial. Hay muchas propuestas frescas ahorita en la movida independiente peruana. A propósito de la movida independiente, la música peruana, ¿qué opinión tiene a la distancia de los premios Grammy, Aco? ¿Cómo le parecen? Una situación por ahí, un agarrón, entre comillas, entre J Balvin o J Balvin y Residente. Sí. ¿Se enteró de eso? ¿Cuál es su opinión de lo ocurrido? Sí, me enteré de eso. Yo honestamente no me vería nunca, por mi personalidad, no me vería nunca quejándome de porque no me dieron algún premio, porque no me hayan dado suficientes premios. Al final los premios son reconocimientos, no es que te defina ganar un premio o no ganarlo, ¿no? Obviamente que para cualquiera sería bonito en algún momento ganarse un Grammy, pero al menos yo, personalmente, yo no creo que en algún momento yo haría una queja pública si es por no ganar un premio, ¿entienden? Entonces, por eso es que no me siento tan alineado con J Balvin, con sus publicaciones, pero también, bueno, son dos puntos de vista, los dos son válidos. Simplemente creo que no hay que darle mucha vuelta a eso, ¿no? Hay que estar más concentrados en nuestro trabajo y si llegan premios que serán bienvenidos, y si no llegan también hay que seguir trabajando sin quejarse mucho, ¿no? Quiero preguntarte por el rap en tu vida, y no sí. sé si de repente se cruzaron otros géneros por ahí o siempre tuviste ese amor por el rap, por esta música. El rap yo lo quiero muchísimo, ¿no? Es como, he escuchado mucho rap, escucho mucho rap de muchos lugares, pero a nivel creativo yo me he dado cuenta con los años de que para mí es muy importante mantener una libertad en cuanto al tema de los géneros musicales, ¿no? O sea que a pesar de que yo le tenga mucho cariño al rap, también quiero probar con muchos otros sonidos y lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Porque sí, porque para mí hacer música se trata de divertirse, ¿no? Y si yo me siento encasillado en algún momento en un solo género musical, probablemente no estaría disfrutando al 100% de lo que hago, ¿no? Entonces el rap es un género musical que yo amo y que siempre voy a estar escuchando y el que siempre le voy a estar agradecido, pero para mí se trata más de la música que del rap, ¿no? Entonces prefiero como mantener esa libertad creativa, como que se me hace más rico, se me hace más divertido. Y total. Andrés mencionó un poco como los números en Spotify, pero estaba mirando aquí en YouTube, también es impresionante, y no, y me puse a ver los comentarios y hay palabras muy lindas y veo sí. que te has tomado la molestia de responderlos. ¿Qué tal es esta experiencia de ver esos mensajes y también de pues responderlos, ¿no? Interactuar con ellos. Claro, he recibido mensajes muy lindos de la gente. Esos mensajes a veces, bueno, siempre me terminan siendo más importantes que los mismos números, ¿no? Que los números también son un reconocimiento bonito de que uno viene trabajando y que las cosas van bien. Pero, ¿cómo te explico que hay mensajes? Yo una vez leí un mensaje en YouTube, en una canción que se llama Mirador de Estrellas, que alguien comentó que esa canción lo había salvado de quitarse la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, desde eso hasta que te digan tu canción me mejoró el día, estaba triste y mi día se volvió mejor porque escuché tu música. O sea, ese tipo de cosas para mí son muy fuertes y las valoro mucho porque más allá de, como te digo, más allá de los números y todas esas cosas que finalmente a veces terminan siendo un poco triviales, el hecho de que alguien te diga algo así hace como que tenga sentido, y perdón si me pongo un poco profundo, pero hace que tenga sentido mi existencia acá, ¿no? Porque, o sea, es una razón por la cual estoy acá,
es para mejorarle los días a la gente, para que la gente se sienta más feliz, para que la gente salga de un momento difícil en su vida. Y eso para mí es, de eso se trata lo que hago, eso me motiva, eso es como gasolina para seguir dándole con más fuerza, ¿no? Aco, estoy viendo los lanzamientos que has tenido este año. Si no cuento mal, son 9. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que algunos van para un solo disco? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿O siempre vas a tener así como lanzamientos? Soy malo para las matemáticas, pero ¿que cada mes y una semana, más o menos? ¿Cada 5 semanas? Claro, claro, sí. De hecho, sí, con mi equipo de trabajo, creo que más o menos lo que conversamos es eso, ¿no? Tratar de mantener una constancia casi mensual de estrenos. Los estrenos que he tenido este año son singles y funcionan por sí solos, por así decirlo. Pero yeah, sí, estoy a punto de empezar a publicar canciones de un disco que que vengo trabajando desde el año pasado. Y nada, sí, seguramente sacaremos unos 2 o 3 singles y luego sacaremos el disco completo. Pero creo que eso probablemente va a estar pasando desde diciembre o quizás desde enero del próximo año. O sea, algo nuevo para mí con Nampa queda ahí, como un sencillo, o sea, con sí, vida propia. No, exacto, no tienes por qué meterlo sí, en otro disco. Correcto. Ve, un ritmo voraz para trabajar, ¿no? Fuerte, sí, fuerte. Sí, 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 de verdad que sí, es fuerte, pero felizmente estoy acostumbrado un poco a ese ritmo. Desde que empecé, como yo paro en el estudio y ya es como por naturaleza, todas las semanas salen un par de canciones, por lo menos, ¿no? Entonces ya se ha vuelto más un trabajo como de curaduría, de escoger cuáles son las canciones que deberían estrenarse. Pero el ritmo de trabajo es fuerte, pero estoy acostumbrado hace muchos años a trabajar así. No, y la presión tan grande, porque hablar de sencillos es casi hablar de que tiene que ir bien, ¿no? Tiene que ser exacto, potente, tiene que ser potente. Entonces eso es una presión muy dura, Aco. Pero bueno, si así te sientes cómodo trabajando, todos sí, lo aplaudimos. ¿Te la disfrutas? Sí, totalmente. Sí. Sí, sí, o sea, yo en verdad, claro, antes no funcionaba tanto así el tema de la música. Antes era más como esperarte 1 año, 2 años y soltar un disco, ¿no? No me molestaría que sea así tampoco, ¿no? Pero bueno, es un poco que hay que adaptarse a cómo funcionan las cosas ahorita. Igual yo sigo siendo muy insistente y me gusta sacar discos siempre que puedo, porque yo creo que se puede comunicar un mensaje un poco más amplio, ¿no? En un disco, o sea, que tenga más de 10 canciones, a veces no es suficiente con soltar una sola canción, ¿no? Entonces, lo que hago es saco mis discos cada cierto tiempo, pero a la misma vez mantengo la constancia con los singles, ¿no? ¿No? Y muchos artistas se quejan, ¿no? Presentan el disco completo y se escuchan 1 o 2 canciones y ya quedan en el olvido. Entonces, sí, chévere como que tenga un poco más de vida. Y te quería preguntar, precisamente por eso, ¿cómo se maneja esto de la música? Es decir, ¿estás pendiente de todas las plataformas de YouTube, medios de comunicación, radio, siguen influyendo un poquito en la música? ¿O tú cómo haces? ¿Tú eres el que dice cuándo sale la música? ¿Cómo se maneja eso? Sí, no, en ese sentido yo lo manejo completamente a mis tiempos, ¿no? O sea, como les contaba, nosotros hemos decidido sacar casi un single al mes y lo mantenemos así, y por lo demás trato de no volverme loco, ¿no? Porque como tú dices, hay muchas cosas a las cuales prestarle atención, pero si yo estoy demasiado atento a cada cosa, me termino volviendo loco. Así que trato de mantener mi concentración más en la creación de las canciones. Y para todo el resto, que son más coordinaciones y ese tipo de cosas, ya me apoyo más en mi equipo de trabajo, ¿no? Pero sí, hay muchas plataformas y muchas cosas que ver y atender. Puede ser un poco estresante por momentos. Iba por esa línea, te voy a preguntar por la publicidad. Si de pronto tienes algún método siempre cuando vas a sonar canciones, no sé, un live o algo así para promocionarla. Sí, mira, generalmente hago una transmisión en vivo justo como 20 minutos antes de que salgan las canciones para conversar con la gente, para recibir el estreno juntos. Trato de comunicar quizás 1 semana, 2 semanas antes del estreno mediante mis redes sociales la fecha del estreno para que la gente esté atenta. Y luego es eso, ¿no? Tratar de ir publicando una vez que sale la canción, recordar a la gente que salió la canción, porque a muchos se les puede pasar. Y es así, no es mucho más complejo que eso. Así lo he manejado hace mucho tiempo.
Mi estimado Aco, tengo como compañeras a Laura y Paula, le voy a solicitar, lo voy a poner contra la pared, para que en su muy notable composición e interpretación quiera conquistar a cualquiera de ellas dos o a cualquiera de las tantas seguidoras que tiene ya en territorio colombiano a través de un hip hop o un rap cantado, interpretado por usted para la mujer colombiana, en este caso Paula y Laura. ¿Qué le cantaría? ¿Qué le compondría a cualquiera de ellas? Algo nuevo para mí. Yo creo que sí, podría ser, ¿no? Sí. ¿Vale? Igual Aco, ya creo que nos conquistaste hace rato, ¿no? Hace rato que estamos ya rendidos. Espero que sí. Sí, yo creo que algo nuevo para mí podría ser. Es una canción bonita para dedicarla a cualquiera y creo que sí se presta. Mucha gente que me escucha me dicen mucho eso, ¿no? Que mis canciones son muy dedicables y eso está bonito. Yo creo que esta canción se deja dedicar. Pero lo queremos escuchar cantando un momentico. Hay una capela. Claro. A ver, les canto el coro de esta canción. Dame tu cariño, deja ya los celos. Te estaba buscando, tú eres algo nuevo para mí. Muy bien. Pero flechados todos, ¿no? Ya. Nada, la canción está muy buena. Ay, gracias, Aco, vamos a ponerla de nuevo porque de verdad nos encanta. Y Laura, es que la primera vez tú dices es buena, ya la segunda no la dejas de escuchar y la vuelves y la pones y la pones y la pones. Es adictiva. Aco, muchas gracias. Pronto volvemos a hablar, ¿no? Ojalá que de verdad se pueda dar ese encuentro, compartir un poco de nuestra cultura también y disfrutar una charla más amplia contigo. Muchos abrazos, Aco. Qué bonito escucharte. Gracias. Gracias. Espero verlo por allá pronto. Un fuerte abrazo para todos y gracias por la invitación. Cuídense. Algo nuevo para mí lo hace junto a Nampa Básico. Dame tu cariño, deja ya los celos, te estaba buscando.